Flores, entregando para Saavedra, se fueron por izquierda, filtró el balón para Flores, atención, el pase atrás para el Conejo, le canta el primero. ¡Gol! ¡Conejito, te quiero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! ¡Que viva mi patria Bolivia, señoras y señores! Se animaron Saavedra y Flores. ¡Qué gran acción por izquierda! Y Flores, viéndolo muy bien al Conejo, que se saca dos marcadores. Con toda la experiencia y de zurda, pierna cambiada, busca el palo izquierdo de Domínguez, que no llega, y está ganando Bolivia para darle alegría al corazón boliviano. 37 minutos, Bolivia 1, Ecuador 0. ¡El Conejo Arce lo hizo! Y habíamos dicho que era por abajo, había que buscar ese tipo de acciones frente a jugadores que evidentemente son altos, tienen dificultad. Cuidado, se viene Caicedo en el área, está a peligro de gol, el remate al arco, golazo. ¡Gol ecuatoriano! El campo de juego libre, Mena. Llegó Mena, va el zurdo haciendo la diagonal, va a rematar abajo, gol. Ecuatoriano. Lo dejaron trabajar a Mena. Le dieron el espacio, el regate, el remate abajo, palo y adentro, señoras y señores. Lo da la vuelta Ecuador y le gana a Bolivia por 2-1. Ángel Mena lo hizo. Sí, otra vez, perfil cambiado. Recibe con la derecha, amaga, busca el remate con izquierda al palo prácticamente del Ampe, pero esta vez no tuvo ninguna oportunidad. La indecisión por parte de Flores, pierde en el mano a mano, lo deja pensar, lo deja decidir el zurdazo y la diferencia el equipo ecuatoriano. La pelota echada. Se vendrá, señoras y señores, Arce, viene el centro hacia el área, el cabezazo de Martins, golazo. ¡Gol! Sí, 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 que viva mi patria Bolivia. El centro lo hizo perfecto el Conejo y abrió un boquete la defensa del plantel ecuatoriano. Y señoras y señores, Marcelo Martins mete el testazo para darle alegría al corazón boliviano, para apretar el puño derecho, para darle esperanza, igual el partido, señoras y señores. En el minuto 62-2 el partido. Apareció el matador, el flecheiro, y ahora tiene 20 goles con la selección boliviana, al igual que Joaquín Botero. Martins iguala el partido, Ecuador 2 y ahora Bolivia 2. Carlos Grueso, el hombre del Augsburgo de Alemania, le va a pegar desde los 12 pasos. Se verá Grueso agazapado, Carlos Emilio Lampe. Atención, acomoda la pelota Grueso. Les pide que salgan del área al Conejo. Ya había uno más en el punto de los suspiros. Señoras y señores, la caprichosa Ecuador, que tiene la oportunidad de ponerse arriba otra vez en el marcador. Carlos Emilio Lampe para tratar de evitar una victoria ecuatoriana aquí en el Siles. Se va a adelantar Grueso. Atención. Da la instrucción Sampaio. Se viene Grueso. Ecuatoriano. Gol ecuatoriano, señoras y señores. En el minuto 88 de penal, Carlos Grueso. Y pone arriba al conjunto ecuatoriano, que le está ganando Bolivia por 3-2. De penal, Grueso lo hizo. Ejecutó bien al palo derecho de Lampe, sin ninguna posibilidad para el arquero nacional. Ante una acción lamentable, no son accidentes que ocurren en el fútbol. Uno tenía la esperanza, cuando ocurrió la acción de Jusino, que el hecho de que el taco esté cerca de la mano podría haber dado una interpretación diferente, pero la... Romero. Hay penal para el conjunto paraguayo. Cara a cara con Armani. La orden del árbitro. Allí va Romero. Vamos, Franco, vamos. Vamos, Armani, vamos. Allí va Romero. Gol de Paraguay. Con una categoría notable. Ángel Romero,
Japón y Paraguay 1, la Argentina 0. A los 21 minutos del primer tiempo, Ángel Romero de penal, el autor del gol. Era parejo, neutralizaba bien Paraguay y Argentina. No había llegadas de uno y otro lado. Esto llevó a que Ángel Romero se parara frente a Armani y en la batalla psicológica ganara el jugador paraguayo. Apenas se movió Armani, Romero eligió ese costado izquierdo. Argentina, que no estaba cómodo en el juego, que no lograba atacar, que mucho menos encontraba espacios, ahora está abajo el resultado. Como recién. Hay córner para la Argentina. Llegando a las 10 menos cuarto de la noche en todo el país. Vendrá el centro, buscaba de cabeza. ¡González! ¡Gol! ¡Argentino! González de cabeza, juega de nueve en Alemania, vio. Lo pusieron de tres, pero en la salida de un córner. ¿Se acuerda que le decía la dinámica de lo impensado? En el juego aéreo fuerte de Paraguay, así lo empata Argentina en quizá... Se va asociando con un hombre que era el jugador cuadrado, devolviendo otra vez para Mina. Va caminando lentamente Mina. Uy, se la metió grave allá. A Lerma la van robando, la tiene Nández desde afuera. Puede venir el impacto. Ojo que viene Cavani. Adentro. ¡Gol! ¡De Uruguay! La dejaron pagando en el medio. De Cavani en la finalización. No, y están dejando siempre que salga uno de los centrales de Colombia con la pelota. Cavani fija siempre a Wilmar Barrios y está generando esa presión desde esa forma. Ahí es cuando ellos están esperando que se cometa un error. Son especialistas en eso. Cavani suma su gol número 16 en eliminatorias en 39 partidos. Frente a esta generación de portentosos goleadores. La toca con Uribe en corto, la va teniendo James Rodríguez, engancha James, pierde la pelota, va recuperando Bentancur, arriba para Lucho Suárez, márquelo, no lo toque, la bola abierta otra vez para que venga Murillo, bajaron a Murillo allá en el área, ¿eh? No, pitó penal. Me parece que la falta es al contrario. Ay, 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 pitó penal, no dudó Rapalini. El uruguayo el que se lleva al defensor colombiano. No sé si el VAR va a intervenir o no va a intervenir. A ver, aquí está la acción mucho más clara. No. Para mí no es penal. Se deja caer Bentancur, parece. Pareciera antes, ¿no? Sí. Se gira. Él no está en posibilidad de llegar a la pelota. Arranca Suárez, pierna derecha, adentro. ¡Gol! ¡De Uruguay! Para ubicar y cantar el segundo, 2 para Uruguay, 0 para Colombia. Abriendo el pie, ahí mismo se lo colocó a la selección chilena en el triunfo frente al equipo de Reinaldo Rueda arrancando la eliminatoria. Es un jugador con muy diversa ejecución. De Inglés queda el balón libre, ojo con Núñez, se viene desde afuera, Núñez adentro. Increíble. Para el tercero en 73 minutos de partido. Nótese, presiona Uruguay, obliga a Mojica a jugar largo, le gana Godín a Morelos y todo el campo en el sector central está abierto. Mire todos los espacios que deja el equipo colombiano. Empuja Eric, se suma Guillermo, acá está Maripán. Viene por la izquierda Chile, esperan varios en el área, levanta los brazos, se mezcuye ahí cerca del punto penal Felipe Mora, cuidado con el remate, golazo, ¡gol! ¡Ríete cuanto quieras, Arturo querido, qué golón! De lejos congelados todos nos quedamos mirando cómo esa pelota descansa ahí en el fondo del arco. Hasta Gallese como Condorito exige una explicación. Qué golón de Arturo, qué golón del capitán, qué gol lindo el de Chile. Había que pegarla así y en 20 minutos del primer tiempo. Revisen las redes como tantas veces. Arturo para Chile 1, Perú 0.
cuando la naturaleza manda no hay nada que hacer. Mira lo que hace Arturo, ¿dónde está? Le pega, mira a Galese, mira la pelota como si se alejara de su palo. Es una maravilla, por eso digo que lo natural no tiene ningún tipo de competencia. Y este talento, este jugador extraordinario, este jugador que lo puede hacer de cualquier cosa y lo hace todo bien, hace la diferencia para Chile en su primer disparo a portería. Y en su partido 118 en La Roja llega a 30 goles en la selección vida. Viene otra vez la selección de Perú, nos quedamos con la imagen de sonrisa eterna. Se mueven los rojos en la marca. Perseguía por allá Pulgar, bien pinchando el hombre de la Fiore. Otra vez viene la carga Chile, vamos, me gusta, acá está Felipe. Viene Mora, moviendo ahora para que se meta Fabián, acá está Orellana, pasó Isla, soplado el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Para la selección de Chile, el número 8, ¡gol! No caíamos nunca esta garganta goleadora, ¿por qué? Porque apareció Arturo como un fantasma a la espalda de todos en el backstage, atrás sin que nadie lo vea, y ahí está atropellando como más le gusta. 31 en su carrera, segundo en el partido, Arturo y Chile 2, Arturo y Chile 2, Perú 0, sonrisa eterna como estaba dado para pegarle, apareció Arturo y el 2-0 para esta noche feliz para La Roja. Destacar el trabajo de Mora, que es su trabajo de 9, no solamente está en posiciones importantes de gol, sino que es comienza la jugada viéndosela a una Orellana que, aquí lo vemos, que tira al centro, da, abre el balón, lo va a buscar, Orellana tiene tiempos, distrae Isla a el marcador y otra vez el 11, el 9 de nominal sería el que cabecea y Vidal aprovecha otra vez esta posibilidad y convierte el 2-0. Merecido para Chile, hasta ahora Perú está, como siempre, costándole muchísimo aquí en Santiago, no solamente. Não é isso, não. Vem aí o time do Brasil, bola com o Everton Ribeiro, ele dominou pela direita, fez o cruzamento lá dentro da área, chegou cabeceando, olha a chance do gol do Firmino! Gol! Roberto Firmino! Gol do Brasil! Na dureza, na dificuldade e na movimentação do Everton Ribeiro. Ele passou. Agora a bola do Paquetá foi no chão. Everton, bom de bola, cruzou, brigou lá no alto. Lodi, ela sobrou para o Firmino. Dentro da pequena área, do jeito que veio, foi. E foi pro fundo do gol. Roberto Firmino, camisa 20. Alô, torcida brasileira. Aquele abraço para o Firmino. O Brasil abre o placar. É o terceiro gol do Firmino nas eliminatórias. Se iguala ao Neymar na artilharia. Foi difícil, um tempo e mais metade do segundo tempo. Acabou sendo na bola cruzada.